pescadores, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en esta nueva nota en Quilmes. Hasta ahí se acercó nuestro amigo Darío Guerrero, a quien le agradecemos el material. Y también, junto con amigos del grupo de WhatsApp de Pescador, ahí estuvo Emilio, Keke, Matías, y bueno, pasaron un día espectacular junto al guía Gustavo Almela. Una nota que ya habíamos hecho en marzo, como comienzo de temporada, ya indicaba que iba a estar buena la pesca en zona sur del Río de la Plata. Tenemos un otoño-invierno atípico, metió muy poca subestada, apenas una fuerte, así que eso hace que los cardúmenes de pejerrey aún se mantengan en más hacia la zona sur del Río de la Plata. Y bueno, hacia ahí están yendo la mayoría de los guías de pesca. Gustavo sale desde el Club Náutico de Quilmes, lo que hace que tenga muy poca navegación hasta la mejor zona de pesca. Muy buenos pejerreyes y también en cantidad, así que está para aprovechar. La temporada recién comienza prácticamente en el Río de la Plata. Tenemos lo mejor, junio, julio, agosto, donde bueno, el agua va poniéndose más transparente, se decanta el sedimento y bueno, se dan las condiciones ideales para este tipo de pesca. Bueno, ayudalo, que el médico le dijo no puede levantar cosas pesadas. Yo creí que era un marlín. Qué bichito, ¿eh? En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Facebook, Cristian Sisao Beach.
en zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364-346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 5996. En esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que son termos en diferentes capacidades, en diferentes marcas. Tenemos por ejemplo acá una opción, un termo Discovery de 1 litro, tipo termo bala, es algo de los más clásicos, digamos, para transportar. Tenemos de la marca Contigo, un modelito en 700 centímetros cúbicos, o de 1 litro 200. Vienen diferentes diseños, bueno, acá verán un color rosa, un color azul. Ahora vinieron nuestros nuevos modelos, que son en camuflado. Bueno, los conocidos Stanley, que disponemos en una capacidad de 950 centímetros cúbicos y de 1 litro 400. Ambos casos vienen con manija, en este caso el de litro 400 viene con una manija plegable de... Bueno, alguno de la marca Waterol, también muy conocidos. Tenemos algún termito bala, este viene en color blanco, viene en otro color también. El termo de 1 litro con manija, este es un clásico en la línea Waterol.
gente, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale! Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con Gabriel mostrándole una artillería para la pesca del pejerrey en el Río de la Plata. Tenemos un gran surtido de boyas que tienen 14 centímetros de largo y 40 milímetros de diámetro, casi todas. Tienen en tres colores, dos colores, un color, combinado con lo que quieran. Si acá no encuentran lo que necesitan, no lo van a encontrar en ningún lado. Pero escuchen esto. Para ustedes del pescador, por este mes de junio, 2.500 pesos contado efectivo. Una oferta única. No se la pueden perder. Los espero acá en Mariano Pesca, de lunes a viernes, de 11 a 19. Nos vemos. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11-67-25-2300 www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 3297. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris.
Teléfono, Gustavo. Teléfono, Gustavo. Gustavo, ¿qué? Teléfono. Copo. 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 Copito. Para que le saco el zoom así, ¿no? Le saco el zoom así vemos la realidad cuál es. A verlo. Ah, lindo, 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 lindo. Mide, mide como 28, 29. Bueno, estamos finalizando la jornada. A cajón lleno. A cajón y algo más. A ver, Gusti. Mirá. Mirá qué pesquita. Tremendo. Más grande está abajo de todo. Sí, ahí de todo. Disculpen el video. Espectacular. Ahora hacemos una fotito. Vamos a hacer una panorámica del atardecer. Un día impecable. La verdad que impecable. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22. Tenemos cuchillería como para tirar para arriba, montón de modelos. La verdad que la variedad que hay es increíble, tanto en cuchillos artesanales como algo ya más de fábrica, más factory, como también todo lo que es cortaplumas, pinzas. Fíjate acá, por ejemplo, tenés un modelo muy lindo, todo hecho a mano, que viene con su caja, va a ser un regalo que da excelente. Bueno, estos modelos así encabados en ciervo o en asta de ciervo o en madera de guayabira, algo así como decíamos más... más bien de fábrica, pero muy muy lindo, de la marca Venado. También viene muy bien terminado, muy bien presentado. Vasos térmicos, están muy de moda. Vasos y tazas térmicas, que eso está muy de moda, regalarlo está muy bueno. Bueno, hay una infinidad de vasos, mates, termos, que es increíble. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa, Sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa podés contratar los servicios
servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas Tracker. Celular de contacto 3382 407475 y 410916. En Facebook, Pesca del Pejerrey, Laguna La Picasa, San Gregorio, sur de Santa Fe. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la Laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Quelos Hospedaje. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 50 227404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempos. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, les traemos una nota primicia. Explotó la laguna Alsina en Guaminí, una laguna que pocos la teníamos presente. En realidad estuvo cerrada durante 10 años y bueno, se reabrió esta laguna muy grande, por cierto, muy cerca de Cochicó, ahí en Alsina. Salió a pescar y bueno, realmente se sorprendió por los portes de los pejerreyes que hay, mucho pejerrey. Una laguna hermosa, muy grande, que está bien de agua en una temporada donde no abunda mucha esta circunstancia, ya que hemos tenido mucha sequía. Por suerte ha habido una buena lluvia hace unos días. Se suma entonces la laguna de Alsina. Para los que quieran ir desde Capital Federal, pueden ir por ruta 205 y luego la ruta 65. Amigos, esperamos que disfruten de estas imágenes y aprovechen la laguna Alsina aquí en el partido de Guaminí. 31 de mayo en Laguna Alsina, mirá, el humilde. Después dice que no es el mejorcito. ¿Cuánto pesaron, Martín? Este es 1,300 kg y este es 1,50 kg. Espectacular, Laguna Alsina, muchachos. Para los muchachos de Bravo que hoy estaban consultando, los muchachos de Azul, de Olavarría. Mandá saludo al Pata. Saludo al Pata, al Mojarras del Pata. Mojarra de la Camorrera. La Mojarra de la Camorrera que aprende a pescar. Que no ha sacado premio todavía. Pero con la Mojarra de la Camorrera sacamos. Con la Mojarra de la Camorrera, mirá. Espectacular. Es primero de junio, medio año. Arrancamos, lo esperamos. Y empezaron a salir, empezaron a picar. Estamos hablando de un bichito de 700, ¿será este? ¿750? ¿750? Bueno, Leandro Moro, agarrado con filet y mojarra. De la boquita, sanguchito. Bueno, hermano, que vengan el... Ahora sí, ahora que vengan los demás.
gracias por compartir esto conmigo. La verdad que 3 de 3 le metimos acá dentro del agua y espero que se nos siga dando. Laguna Alsina, provincia de Buenos Aires. La laguna que está dando calor en el país. Gracias, Leo. Hoy es miércoles 31, Laguna La Alsina. Recién se me dio, acabo de sacar un pejerrey 31, no, Gillo. Acá estaba con el amigo Gillo, el hermano acá. Es una carpa. Mirá que pejerrey saqué. Pesa más 2 kilos. Mirá. 2 kilos tranquilo. Qué pescado. 2 kilos tranquilo. Mirá que pescado. Para tu gente. Habla, unas palabras, algo. Palabras, bueno, sí. Gracias a... Boludo, el relleno sacamos, estás temblando. Nunca había sacado un pescado tan grande, se había sacado siempre de 1,200 kg, 1,300 kg, sí. Pero nunca un pejerrey de 1,700 kg, sí. Como este, así que para mí es una locura y bueno. Bueno, te dije dónde estaba y lo vimos jugar. Lo vimos buscar, 3 de 3. Esperamos. Estuvimos toda la mañana 3 horas al pedo y un pique, agarramos de nada y acá está. Bueno, gracias a Leo, la verdad que esto es una locura lo que hiciste y te felicito porque te mereces todo lo que está pasando en tu vida. Y esto ni hablar. Bueno, ¿con qué encarnás, amigo? Con mojarras al plato y la morrera, son excelentes. Listo, gracias, hermano.